Los populares ourensanos tuvieron hoy cita con las urnas para escoger al próximo presidente del partido. El único candidato es Alberto Núñez Feijó, el primer ourensano que se convertirá en presidente de una formación política nacional. Manuel Baltar se acercaba este mediodía a la sede provincial para depositar su voto. Estamos amosando nuestras preferencias por el próximo presidente del partido, que es el único candidato, y además en esta sede en Ourense votar a favor de un ourensano. No existen precedentes en cuanto a presidir un partido a nivel estatal con un ourensano a fronte. Ese es el caso de Alberto Núñez Feijó. Esta es la sede donde se afilió el Partido Popular, perteneció por primera vez a este comité ejecutivo. Se presenta con unanimidad de partido a nivel nacional y después de hacer una campaña donde percorreu más de 11.260 kilómetros, llegó directamente a más de 20.000 afiliados y estuvo en 14 ciudades de España. Entonces, hizo una campaña como si hubiera más candidatos, con lo cual también es una cuestión que hay que reconocerle. Pretende y dice que tiene que salir de la urna, como en todo funcionamiento democrático, o su liderazgo. Y para nosotros pues, es muy importante ver esta afluencia de afiliados para votarle aquí en Ourense. Hay 9.167 que tienen derecho a voto y se inscribieron como representantes en este congreso tan importante para España, no solo para el Partido Popular, y que sea un ourensán o que en Sevilla quede elegido presidente del partido, es un paso previo a que un ourensán, él, sea el presidente del gobierno de la nación.